Observar es más que simplemente ver. Observar con actitud científica es ver, oír, oler, sentir, gustar. Siempre prestando mucha atención a los objetos o fenómenos que tenemos alrededor. La observación es el primer vínculo que se establece con lo que nos rodea. No es solamente visual e implica abrir todos los sentidos para retener la información que se nos aporta. El proceso de observación es fundamental para el trabajo científico. Es un procedimiento empírico básico, ya que a partir de las observaciones se generan problemas de investigación. Consecuentemente, la observación como actuación científica es un asunto delicado que requiere gran concentración. A medida, la observación suele reducirse al uso de la vista. Sin embargo, el científico observa con todos los órganos de los sentidos. Esto significa que en la observación puede intervenir, además de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. La observación correcta se debe basar exclusivamente en la información que proporcionan los sentidos. Si se nos pide observar, por ejemplo, una hoja de papel, comenzamos afirmando que es de celulosa. Un momento, ¿qué es eso de celulosa? Pues vean, la celulosa es el principal componente de las paredes celulares de los árboles y las plantas, que le proporcionan la rigidez a la planta. Entonces, ¿podemos decir que una hoja de papel está hecha de madera? Sí, la verdad sí, pero estamos dando una información que no deriva del proceso de observación. Por lo tanto, la afirmación de que la hoja de papel está hecha de celulosa es una interpretación sobre el material de que está hecho el papel. El objeto de la observación es un hecho actual. El producto de un acto de observación es un dato. Ahora presentamos los tipos de observación que existen y son dos. Cualitativas. Se refieren a aspectos externos como la forma, el color, el tamaño, la textura, etc. 2. Cuantitativas. Incluyen cuantificaciones o datos numéricos sobre determinadas características. Puede ser la masa, longitud, el grosor, etc. La observación no puede quedarse solamente en la descripción de aspectos estáticos, sino que es indispensable otorgar gran importancia a los cambios que experimentan los objetos. Por ejemplo, si se observa una semilla de frijol, se puede realizar una serie de descripciones sobre su forma, color, tamaño, textura. Incluso se podría partir la semilla y observar su interior. Ahora bien, si durante algunas horas se ponen a remojar semillas de frijol y luego se les coloca en un bote de vidrio en un ambiente húmedo, se pueden observar los cambios que se van produciendo en la semilla a medida que se germina y se desarrolla. Vean, a esto se le llama observar paso a paso un proceso. Este procedimiento es sencillo. Me imagino que ya lo han realizado en su centro educativo, ¿verdad? Pues espero que sí. Ahora les vamos a explicar el proceso de inferencia. ¿Inferencia? ¿Esa es palabra nueva? ¿Ya la han escuchado? ¿No? Bueno, aquí se las explicamos. Inferir es la habilidad para formular explicaciones razonables en relación a una observación particular. Es la capacidad de elaborar un juicio a partir de observaciones y comparaciones. O sea, inferir es interpretar datos a través de la observación, como las que tenemos en la imagen, interpretaciones gráficas y lectura de mapas. La inferencia es el paso de un conjunto de proposiciones a otro. El primer conjunto puede llamarse la clase de las premisas y el segundo la clase de las conclusiones. Una premisa es el antecedente necesario que sirve de base para tratar o discutir una cosa. Y las conclusiones son los resultados de las premisas. Como otras actividades humanas, la inferencia puede tener éxito o no conseguirlo. El científico debe desarrollar la habilidad para distinguir entre observaciones e interpretaciones.
Las inferencias son siempre algo tentativo. Ojo, solo es una posibilidad. No se puede estar seguro hasta verificar la inferencia. Concluimos el programa mencionando que la ruta del conocimiento conlleva una serie de procesos de la ciencia, entre ellos los procesos básicos que hemos mencionado, la observación y la inferencia, que son habilidades que el científico debe desarrollar para poder llevar a buen fin la investigación utilizando como herramienta el método científico. ¿Utilizaron los sentidos al observar el programa de televisión? ¡Claro que sí! ¡Excelente! Eso significa que estamos haciendo ciencia. ¡Hasta el próximo programa!